Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general en la que vamos a estar hablando de varias cosas, ¿vale? Acuario, quiero agradecerle a la gente que está suscrita a este canal por regresar, por esa confianza. Mil gracias a los visitantes que no están suscritos todavía, agradecerles también y te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones porque así no vas a perderte tus siguientes lecturas. Comenzamos, Acuario, queriendo ver la situación en general como está, ¿vale? Y empezamos por el oso Zen y esto es lo que te quedó. Esto es lo que te quedó. Acuario, ¿estás viviendo una situación o estás en una situación que te está diciendo algo, te está aportando una claridad bastante buena, pero te está diciendo, entiéndeme ahora, por favor, si no miras por dónde vas, ¿cómo es que te ibas a dar cuenta de nada? Esto es como la típica persona que pasa por la misma calle una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no está viendo a lo mejor algo que está buscando desde hace mucho tiempo. Y cuando va un poquito más ligera, un poquito con sus auriculares, por ejemplo, y mirando a su alrededor, dice, anda, que tenemos aquí una, no sé, algo de lo que sea, una churrería. No sabía que tenemos una churrería, ya, porque es que no miras por dónde vas. ¿Por qué? Porque me vas súper, hiper, mega cargado. Hay algo que te quita la libertad. Hay algo que no deja que te sientas libre. En estos días se te recomienda muchísimo pues, que escuches subliminales, afirmaciones de este tipo de cosas, del yo soy. El yo soy, ¿vale? Porque como ya dije, en este mes vamos a manifestar muy rápido y lo que antes a lo mejor que tenías que hacer mucho ejercicio y tal, también ahora, pero aquí es diferente. La energía del mes de septiembre, de todo lo que hay, pero lo que sana es el amor, punto, ¿vale? Que podría aquí sanar muchas cosas, pero la energía es esa energía sanadora. Desde hoy que se abre esa energía es del amor hacia mí mismo, hacia mis objetivos, me lo debo. ¿Vale? O sea, una vida mejor, el amor, desde el amor, lo que sea, el amor es el amor y punto, es esa energía bonita, es esa energía incondicional de que yo soy como soy y punto, ¿vale? Que me he metido en esta situación o que he permitido que esta situación llegue a dónde está, no pasa nada, ya está, ya pasó. A partir de ahora vamos a hacerlo mucho mejor y vamos a avanzar, ¿vale? O sea que hay una energía de querer luchar y seguir hacia adelante con una sobrecarga, pero aún así me quiero ir de esta sobrecarga sin saber que a conciencia o de manera inconsciente nos autoadjudicamos eso. No, que tengo que hacer esto, que tengo que ser así, que tengo que ser así. Esta energía es muy acuariana, muy acuariana. ¿Ok? Porque como es un signo muy libre, ya sea como luna, como ascendente, lo que sea, es un signo muy libre, la libertad es lo que identifica, al menos para mí, a este signo, ¿vale? Hasta incluso a la hora de echarle la culpa, de decir, por ejemplo, no estoy en esta situación porque es la carga de esa persona, no dice, ya está, esto es lo que hay, avanzamos. No, vamos a hacer esa pausa. Ya ver, vamos a ver. Que dejaste ver mucho coraje, mucha valentía, mucho valor, ¿vale? Signo de Acuario y eres la versión que eres hoy de ti mismo mejorada, pero que oye, esto que nunca va a faltarle a Acuario. Yo te digo lo que veo y lo que me sé, ¿vale? O sea, que hay algo en ti que no vas a perder nunca. Esas ganas de, o esa necesidad muchas veces de creer que cierta persona es buena y así, así, así. El hecho de que tú veas que las cosas así son no significa que sean como tal. No, porque yo lo veo ya, pero a lo mejor no es lo que es. No es lo que es, que tenemos que quitarnos unas gafas o ponernos otras para ver con claridad. Claridad que vas a tener servida esta semana o en estos días. De aquí, ¿qué día es hoy? 9 hasta el 19, 20 de este mes, lo que te queda de la etapa de Virgo. Va a dejarte ver tantas cosas con claridad. Muchas cosas con claridad. Signo de Acuario. Y lo bonito de todo esto es como. Yo te veo como que te haces muy tuyo, que digamos. Te haces muy tuyo. Es como. Te veo un poquito, es verdad que hay que decirlo todo, repartiendo panes, en ese sentido de que si hasta ahora aguanté cierta situación y ahora pues también a lo mejor que tengo que seguir con esa situación, pero te hago saber que no estoy a gusto, que no me gusta y que se paró, que se acabó,
que no voy a aguantar esta situación. O sea, que a la siguiente no me pidas, búscate la vida. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Te veo cortando. No sé si has cortado los lazos energéticos con una persona, si has hecho algo, algo has hecho, algo has hecho. Como si es el ejercicio de portal, que se empieza a manifestar así. Te deja ver. Te deja ver por qué no tienes lo que pides. ¿Por qué no está lo que tú estás reclamando por derecho? ¿Vale? Vas a tener aquí, te digo lo que veo, tus bendiciones y tus alegrías no te duraban. No te duraban. Es como que se veían un poquito opacadas, eclipsadas por lo que sea. Fíjate, justamente te dije hasta el día 19 y el 18 vamos a tener un eclipse. Un eclipse interesante, bueno, como todos, pero este se está dando en un signo bastante sensible, ¿eh? Así que lo vamos a sentir sí o sí. Este eclipse sí o sí. En fin, signo de Acuario. Esta claridad que tenemos aquí te está pidiendo una pausa, ¿vale? Y te está pidiendo pues que vamos a darnos este permiso de deshacernos de ciertas cosas, porque el hecho de que me dé cuenta sí que es verdad que es mucho sanar, pero a partir de ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Por lo que se está viendo, por tus energías, es salir corriendo hacia lo opuesto que digamos. Claramente, obvio, si tú estás viendo que hay algo que no te gusta y tal, y ves que, jolín, que fíjate por qué pasa, por qué sucede y tal, voy a ir en esa otra dirección. Pero, que sí, que muy bien, pero te está diciendo que no sería bastante bien una pausa de antes, ¿ok? Dale a pausa, meditar sobre esto, ordenar, organizar las ideas. Créeme que tu esfuerzo iba a dar mucho más si nos organiza, si tú te organizas aquí de otra manera. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque esta energía de lucha sí que está muy bien, pero es bastante impulsiva y actúa a pesar de que no está viendo nada con claridad, porque lo que quiere es actuar, lo que quiere es salirse de su situación. Lo que está buscando es dejar atrás a esta niebla, pero también se está dirigiendo hacia otra. ¿Por qué? Porque su mente necesita de esa claridad. Fíjate. Un 5 de aires, que normalmente nos hace actuar como esa energía de paje de aires, que es más o menos, no voy a decir lo correcto, pero es lo que viene. Me paro, organizo, curiosidad, querer averiguar y saber. Pero yo estoy actuando con una energía de caballero de aires, que está actuando desde un 8 de aires. Me escapo de este tipo de cadenas diciendo que tengo cadenas. ¿Me explico? Es como el que tiene hambre se da cuenta de que estoy, por ejemplo, de mal humor porque tengo hambre y no voy a mirar qué es lo que quiero, qué me apetece y tal, no. Corro, corro, que tengo mucha hambre, que tengo mucha hambre, que tengo mucha hambre, que tengo mucha hambre. Y está diciendo todo el rato que tiene mucha hambre, pero no se para a comer. Vale, tienes mucha hambre, siéntate y come. No, es que tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si escuchas un ruido de fondo, un sonido de fondo, es que se ha puesto a llover así de repente. Vale, así que signo de Acuario, creo que si he dicho un signo que no es de Acuario, me disculpo, es Acuario, pero el que tiene boca se equivoca. Vale. Creo que ha quedado esto bastante claro. Se necesita de una pausa. Se necesita de una pausa. Y de verdad que te digo que lo que podría ayudarnos a salir de esta situación de manera muy sana, muy armoniosa, y que no vaya a repetirse esto más, y que no haya cierta dificultad en el caso de que hay gente implicada en esta situación, es el amor. Es el amor, porque si tú estás invocando, que digamos, canalizando esta energía de lucha, es lo que vas a tener, lucha, allá donde mires, ¿vale? Dificultades, desafíos, y para qué, pudiendo irnos de manera un poquito más agradable. Esto es así, no lo digo yo, ¿vale? En fin, tu mensaje del universo te está diciendo que cuando sigues, vamos a decir, sujetando, que te aguantas la idea, esa manera de pensar, lo que yo hubiese sido, lo que habría sido, cómo yo era, lo que hice, lo que no hice, vivir un poquito en ese pasado, ¿vale? Es que te mantienes en un punto de resistir esa energía de lucha, de resistir, te resistes, no te abres. Lo decimos mucho, me abro y recibo, me abro, recibo, pero lucho, 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 no te abres, lo dices, pero no está pasando. No está pasando, no está pasando, de verdad.
Por lo tanto, o sea, en tu vida no está ocurriendo, pero energéticamente hablando, tú tienes ahí mucha bendición, pero demasiada sobrecarga que no te deja verla. Esta sobrecarga, ya sea emocional, de tus quehaceres o lo que sea. En fin, deja ir lo que habría sido que digamos y que te inspires. Vamos a decir que visualices, vamos a decirlo así, una nueva manera de vivir, ¿vale? Pero que no dejes que ciertos límites determinen quién eres o qué puedes hacer o qué puedes llegar a ser. Activa el 8888, el 8888, no sé si te lo dije en alguna lectura o no, para darte ese permiso a ti de manera física, energética, de aceptar que todo puede ser. Es activando las energías de los milagros, ¿eh? Si quieres activarlo, se activa. O sea, repetir esto, repetirlo 28 veces. No escribirlo, hay gente que lo escribe, que no hace falta. No funciona así, que has de decirlo. Y si quieres, escríbetelo en la muñeca izquierda o en la parte izquierda de tu cuerpo. Y está estudiadísimo, esto no lo digo yo. Cambia hasta la energía molecular. Imagínate cuando todo tu cuerpo empieza a vibrar en eso de todo puede ser, tu mente, tu cuerpo, tu energía, tu aura, todo, todo, todo puede ser. Y elevar tu energía un poquito, bailando, cantando, lo que sea, pues todo puede ser. Pide, de verdad, es que tu energía está muy fuerte, tu energía está muy abierta. Tu energía está como esa persona que se hace un peeling químico, ¿no? Tiene esa piel muy sensible. Y no tiene que salir al sol. O sea, con esa piel tú vas a hacer lo que tengas que hacer, cuidarla y protegerla, hidratarla y dejar que tenga un aspecto un poquito más joven, sano y cuidado, o salir al sol a que te dé y a que te quemes la cara. ¿Vale? O sea, tu energía está muy como una como un algo puro, que digamos. Me explico. Algo muy bueno. Por lo tanto, cuida lo que estás haciendo con ella. Vamos a empezar por tus energías en general, la situación económica y laboral, luego tu energía general y lo que te rodea y luego el amor. Veamos, Acuario, empezamos por el 6 de copas, el paje de copas y la energía de Sagitario, por si te dice algo este signo y si no, pues ya está, déjalo aparte. Signo de Acuario, por lo que se está viendo para algunos de vosotros, estáis retomando algo, quieres hacer algo que te apetece hacer desde hace mucho tiempo. Ya sea, pues, no sé, irte de vacaciones, comprarte algo, hacerte un cambio de look, puede que se te gaste, que se te vaya dinero mediante eso. Y el paje de copas gastando. A ver, es una energía que gasta todo lo que tiene. Dios mañana ya dirá, bueno, Dios ya está diciendo hoy. Vale, por lo tanto, cuida lo que tienes, ya que la siguiente carta te ha quedado la moderación, buscar el equilibrio. Vale, que puedes, te están diciendo para la gente que quiera pues hacer algo de su pasado, no sé cómo te he dicho, ir al gimnasio, ¿no? Cambiar de look o sencillamente signo de Acuario, algo que tiene que ver con tus hijos, en caso de que tengas hijos, te está diciendo se puede perfectamente, todo lo que quieras hacer se puede, porque hay una energía que te protege, que te ayuda, que te guía, ¿vale? Pero que tenemos que actuar con moderación de acuerdo a lo que tenemos ahora, porque mucha gente hace eso. Se implica de manera total en su visión, en su ilusión y se olvida de lo que tiene en la actualidad y cómo atender un poquito lo que tiene en la actualidad. ¿Qué pasa? Que se le complica lo que tiene en la actualidad, la retiene y ya no avanza esa ilusión y frustración, ¿vale? Con un poquito de moderación, créeme que vas a poder arreglar muchas cosas de aquí. A nivel laboral, probablemente signo de Acuario vaya a resolverse una situación con una persona. Alguien se te está acercando, probablemente en tu puesto laboral, en el caso de que tengas, o en tu negocio, haya una situación rara. No ha habido una situación rara quizá con una persona, pero es que hasta cierto punto para algunos yo veo que te da igual ya, pero a esta persona no le da igual. A esta persona no le da igual. Y no creo que haya pasado mucha cosa, pero bueno. Te está diciendo que mucho cuidado porque me da la sensación que es la típica persona que te ahoga, la típica persona que empieza como una energía bonita, pero que luego está ahí todo el rato y encima y encima y encima. ¿Vale? Para la gente que no tiene empleo, va a haber una ayuda de parte de una persona que aquí tengo las energías de amigos o conocidos, ¿vale? Que te va a estar ayudando. Lo que pasa, ayudando, pues,
Disculpa, te está diciendo, deja tu currículum ahí, no sé qué, que he escuchado de esto, que sé de lo otro, que sé de alguien. Lo que sí que probablemente todo esto sea algo Acuario, ya sea pues un poquito más lejos de tu casa, o sencillamente es algo que en origen no es de tu tierra. Es como estar, por ejemplo, no sé, un ejemplo en el McDonald's, gente que trabaja en McDonald's, pues que estás ahí en una cadena que no es, o sea, si estás, digamos, en Europa, Latinoamérica, entonces pues no es de tu tierra, ¿vale? Me explico. Vamos a ver tus energías ahora cómo están. Para algunos, yo veo que estás buscando un poquito lo orgánico, ¿no? O al menos es lo que te ronda la mente desde hace un tiempo y probablemente en estos días como que ya empiezas pues a mirártelo, no sé qué cosas hay, esto y lo otro, estás buscando comer un poquito más así agradable y sano. Y cuidado con el aparato locomotor, el aparato locomotor, las piernas y para la gente que no sé qué es de beber mucha cosa, ya sea mucho suplemento, mucho de todo, te están diciendo no mezcles porque no te va a sentar bien, Dios no quiera. Ya de por sí el aparato digestivo está un poquito sensible, mucha gente está así asá. Así que mucho cuidado, signo de Acuario. No mezcles y ya está. Veo que van a haber avances en tu vida, claramente. Hay avances a mucha velocidad a partir de una ilusión. Esto reduciendo un poquito, resumiendo lo que te dije al inicio. Esas ganas de avanzar, esas ganas de querer buscar algo mejor. Claramente hay cierta dificultad, pero que esta dificultad no es algo que te vaya a retener. Te veo muy emocional, muy sensible. Y esto no significa que voy a ir llorando por las esquinas, sino te veo muy receptivo y perceptivo y soñador, ¿vale? Y esta energía está muy bien, está muy, muy, muy bien. O al menos es lo que se te da. A partir de hablar con una persona, con tu doctor, con un amigo, hay una energía buena, pero lo único que se necesita de esto, organizarnos y prioridades, sobre todo, prioridades, ¿vale? En fin, veamos ahora el amor, signo de Acuario. Para la gente que está en relación, yo veo que aquí se está dando un ultimátum. Este ultimátum, que puede que tu pareja esté funcionando muy bien, y este ultimátum, signo de Acuario, es algo a lo mejor que tiene que ver con tu vida individual o personal, lo que sea, pero que va a afectar a lo mejor el tiempo que vas a pasar con la pareja. Por lo tanto, como que te veo ahí, no estás dudando. De hecho, yo por lo que estoy viendo, Acuario durante desde finales de julio, ¿vale? Viene fluyendo, viene haciendo. Haciendo, ¿vale? Que ha habido una lucha, sentimientos y ese pensar que digamos, ¿no? Que la mente te dice fluye, que las emociones se resisten un poco, es lo que te he dicho, estás un poquito sensible, estás emocional. Y entonces, pues yo veo como que empiezas a fluir. Para la gente que está en relación, yo por lo que estoy viendo a veces y muchas veces tú te sientes solo, ¿vale? Ya sea que estás haciendo muchas actividades tú solo, vas a la compra tú solo, comes tú solo, ya sea porque el estilo de vida que tiene esta relación, por los quehaceres o porque es una etapa que estás aquí pasando. Pero ya te digo que en estos días yo veo que tu mente está muy clara para algunos, al menos en esta situación, pero que las emociones no te dejan. Probablemente te estés resistiendo porque tu mente te dice que tienes que buscarle algo, no sé, una explicación, una claridad que vas a tener, como te he dicho, servida, servidísima. Pero para la gente que se leyó ese libro que recomendé muchas veces de PDF gratis, sabemos que cualquier tipo de pensamiento bueno o negativo tiene una emoción subyacente. Y aquí tú tienes unas emociones un poquito que a veces no sabes qué hacer. Tu mente te dice, sé lo que, o sea, es que uno y uno, dos, no hay de otra. Pero que las emociones se resisten, se te resisten a veces, en fin. Ay, ay, ay. Signo de Acuario. Para la gente, como te decía, que vas a tomar una decisión, vas a cortar con algo, pero antes de cortar es como que estás aquí diciendo mucha verdad, hablando muchas cosas. Te veo con la mente muy clara, muy clara, muy clara. Y la palabra muy, muy, muy cortante que digamos. En fin, para la gente que no está en ninguna relación, yo veo que para muchos de vosotros estáis eligiendo estar solos porque estáis a gusto, porque consideras que es un tiempo para ti y que vas a hacer algo, que vas a arreglar algo, vas a mejorar algo. Te has ido,
para algunos, o has dejado atrás una situación más o menos como te venía contando desde finales de julio, has hecho algo. Yo veo que muchos de vosotros os habéis alejado o estáis en ello de una persona que probablemente era un poquito dramática. Y esta persona para muchos o ha regresado o piensa regresar con una gran ilusión y tal, pero no es una persona de hablar de este asunto. No te voy, no, no vayamos a hablar, quizá tú, a lo mejor para algunos que dices, no, es que tenemos que hablar de ese pollo que me has montado aquí, de ese drama que me has hecho aquí. No, no, esa persona no va a hablar de ello. No, no, porque sabe que lo es, sabe que es un poquito dramática. Vale, entonces pues no va a querer hablar de ellos, como que vamos a retomar esto por donde lo dejamos. Pero yo veo que muchos de vosotros estáis como que no mucho. Esta persona va a querer, está en su mente, está súper fuerte en sus energías, esto de querer regresar, de querer reconciliarse. Pero te digo la verdad, te digo lo que veo, esta persona no sabe qué es lo que quiere hacer. No sabe qué quiere. Lo único que sabe es que te quiere y sí que hay mucho amor, muchos recuerdos buenos. Hay muchas ganas de avanzar, hay muchas ganas de querer desafiar cualquier tipo de obstáculo, sí, pero que no sabe qué es lo que quiere. A futuro no te va a dar ese plan, porque no lo tiene. De momento puede que a futuro sí. Por lo tanto, a ti que te veo con esta claridad, es como que estás aquí cortando con muchas cosas, diciéndole no a muchas cosas, diciendo las cosas como son, las cosas como son. No estás con excusas ni con justificaciones. El loco, buen augurio, y el as de oros. Estás iniciando una vida nueva, una vida aparte. Y todo está yendo muy rápido. Todo está yendo muy rápido. Rapidísimo. Aquí hay un cambio increíble. Increíble. Mucho en tu vida. Pero es que es eso. Que todo esto está yendo muy rápido porque yo veo que vas a tener unas energías de divertirte, de hablar con gente, con tus amigos, tus hermanos, con quien sea. Vamos a ver tu mensaje de los angelitos del romance. Te está diciendo química, que aquí hay mucha química con una persona y la química cuando está bien armonizada está muy bien. Y cuando no está bien armonizada está el drama y está todo lo demás, ¿vale? Pero que te están diciendo que aquí hay mucha atracción y mucho magnetismo con una persona, para algunos, para un gran grupo de vosotros. Yo te digo lo que veo. Para un gran grupo de Acuario, para la gente que no está en relación, o a lo mejor sí, no lo sé, que conoció a su alma gemela y que ha habido una separación, tú consideras que has avanzado, se está viendo claramente que has avanzado. Déjame decirte que tú ya te saliste de esa energía de alma gemela. No sé si has hecho el corte de lazos energéticos y te digo esto y te he dicho, me da igual porque hay mucha gente que dice que no se puede, que tú estás condenado a estar atado a esa persona, a ese ser para el resto de tu vida y la siguiente vida y la otra también. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. Pues no. Esto es como todo, señores, esto es como un tipo de pacto. Cuando tú llamas a alguien a que venga a reformarte la cocina, ¿vale? Y le dices, avanzas, yo te pago, ¿vale? Avanzas, yo avanzo, punto. Esa persona no avanza, no avanza, no avanza, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarla ahí de ocupa en tu casa? Ah, es que claro, como la he llamado yo, me han dicho que la he llamado yo, que no puedo echarla, que me va a perseguir para siempre. Pues chorradas. Claro que no, mentira cochina, no. Si esa persona no cumple con lo que dice, pues tú dices adiós muy buenas. Lo mismo con estas conexiones. Si esta persona no avanza, vinimos a esta tierra para avanzar. Tú me ayudas, yo te ayudo, yo te ayudé, no sé, tú me has ayudado, pues claramente. Pero no avanzas, pues adiós, ya está. Te saliste de ese laberinto para gente que considera que sí, que no quiere nada con esa persona ya, o sea, que no está, ya está. Esta conexión espiritual, ya sea kármica, ya sea pues lo que sea, ¿vale? Y eso, yo te digo esto, esa gente que te dice, hoy es que no hay escondite, que no hay escapatoria, que no sé qué, que no sé qué, mentiras cochinas. Esa gente es la que nunca, nunca avanzó. Es la gente que se da cuenta, es la gente que no avanza. Sencillamente se lee cuatro líneas, porque no tiene esa paciencia de leerse un libro, dos y ocho y 8.000, no. Se lee cuatro, escucha algo y lo repite como un loro, ¿vale?
se le llama el ego acuariano, y no es porque sea de acuario, sino porque acuario es esa sociedad. Y ven que te digo lo que me sé. Esto es como una escalera de evolución. Hay gente que sigue escalando, escalando, escalando hasta arriba. Y hay gente que se sube un escalón y desde allá arriba, ah, os cuento. Esto es un poquito la energía de la gente que va de sabia, del 99,9 de la gente que va de sabia, de que, ay, que ven que te cuente tu conexión. ¿Vale? Si quieres enredarte con eso, tú sabrás, no hay salida. Ahí sí que no vas a salirte. Y en fin, yo veo que caminas libre. Libre, sin tanta chorrada. En fin, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.